El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Miércoles 3 de febrero, de la Carta a los Hebreos. Hermanos, todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea con el pecado y habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Soportáis la prueba para vuestra corrección porque Dios os trata como a hijos, pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, y caminad por una senda llana, así el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Buscad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Procurad que nadie se quede sin la gracia de Dios, y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño contaminando a muchos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. La misericordia del Señor dura desde siempre y por siempre para aquellos que lo temen. Su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan la alianza. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. El Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realiza en sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fe sin experiencia del amor misericordioso de Dios resulta hueca, inútil y sin sentido. De ahí que Jesús mande aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Aquellos paisanos de Jesús, dice Marcos, que le resultaba escandaloso lo que él decía, lo que enseñaba, lo que vivía, lo que realizaba. Allí escaseaba la fe, como casi en todo Israel. Preguntémonos si la fe escasea en nosotros. La serie de preguntas que este pasaje del Evangelio de Marcos recoge ponen de manifiesto que cuestionan todo lo que se les presenta, de palabra, de obra, porque rompe con los esquemas a los que están acostumbrados. Pensemos nosotros cada una de las preguntas. ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? Luego el ambiente familiar demasiado conocido, demasiado normal, en exceso corriente. Para ellos nada hay sobresaliente en el ámbito familiar. Jesús los califica: no desprecian a un profeta más que en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Así lo escuchamos reiteradamente en los pasados días de la Navidad, cuando en el prólogo del Evangelio de Juan se dice: vino a los suyos y no lo recibieron. La fe permite ver,
nos permite experimentar y comprender toda la novedad que se ha hecho visible, que se ha hecho palpable y cercana del misterio mismo de Dios. No es consecuencia de lo que vemos, sino que abre el entendimiento de tal manera que comienza a reconocer todo lo nuevo que Dios está llevando a cabo. Y eso ocurre en la propia vida, pero también en nuestro entorno. Aprender a mirar con los ojos de Jesús permite que lo nuevo aparezca ante nosotros y nos seduzca.